Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al sexto seminario de Comercio Internacional, el Comercio Internacional y sus nuevos desafíos post-pandemia. Es organizado por los estudiantes de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Encarnación. Está dirigido a estudiantes, egresados y público en general, empresarios, técnicos responsables de empresas exportadoras e importaciones, técnicos vinculados a la actividad del transporte y la logística del comercio exterior, graduados, estudiantes avanzados de abogacía, comercio exterior, finanzas y administración. El seminario propone brindar un panorama general sobre la actualidad en cuanto a uno de los principios propuestos por la Organización Mundial del Comercio, ser más abiertos. La disminución de los obstáculos comerciales es una de las formas más evidentes de fomentar el comercio. Además, ante la crisis del COVID-19, la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio habló sobre la importancia de mantener el comercio abierto para el logro de objetivos de desarrollo sostenible y la recuperación económica sostenida e inclusiva. Nos proponemos como objetivo identificar medidas comerciales, restricciones, prohibiciones relacionadas al comercio con respecto al COVID, identificar las perspectivas del comercio internacional post-COVID y reflexionar sobre el cumplimiento de las promulgaciones de la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Sean bienvenidos, muchas gracias por estar presentes esta noche. Quiero agradecer también a nuestros disertantes, a María Antonella Cabral López, que es la que va a iniciar con nosotros esta presentación. Ella es economista, egresada con medalla de oro de la Universidad Nacional de Asunción. Es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata y candidata a doctora en Relaciones Internacionales por la misma Casa de Estudios. Se desempeña como docente universitaria e investigadora en la UNA. Tiene a su cargo cátedras de Economía Internacional, Política Económica en la carrera de Economía y dicta adicionalmente otras asignaturas a nivel de grado y posgrado. Es investigadora nivel 1 de PRONI del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Bienvenida, Antonella. Muchas gracias. Es un placer para mí saludarles desde Asunción. Bueno, para nosotros es un placer que poder contar contigo, así que ya estamos prestos para escucharte. Bueno, muchas gracias. Realmente, en primera instancia, quería agradecerles la invitación. Realmente, para mí siempre es un honor poder compartir con UNAE sus eventos, lo he hecho muchas veces como participante, entonces en esta ocasión me honra mucho poder compartir un poco desde otro lugar también con ustedes. Así que bueno, para iniciar quería comentarles que el objetivo un poco de esta presentación que yo voy a hacer es poner sobre la mesa temas que ciertamente van a terminar influyendo en nuestra actividad en cuanto al comercio internacional. Algunas sí son de un cariz un poco más internacional y otras tienen que ver con algunos temas locales que también influyen. Así que bueno, yo les invito a que si tienen preguntas y todo eso puedan tenerlas anotadas, tenerlas listas, que después en cuanto sea posible y en lo que sea posible iré contestando, ¿verdad? Bueno, una primera pregunta es la que dispara este evento que tiene que ver con qué desafíos enfrentamos en la actualidad, ¿verdad? Y bueno, para retrotraernos un poco a la actualidad, ¿verdad? Creo que este virus que vemos acá en pantalla es lo primero que marca un poco la agenda hoy por hoy, ¿verdad? El SARS-CoV-2, ¿verdad? Que provoca la COVID, realmente vino a cambiar muchas cosas. Y hay otras que no solo vino a cambiarlas, no es cambiarlas la expresión, sino vino a acelerarlas, que tiene que ver con algunas tendencias que ya veíamos, ¿verdad? Ahora bien, el surgimiento de este virus y sobre todo las particularidades del mismo que hacen que, por ejemplo, uno tenga algunas limitaciones en cuanto a la socialización o, por ejemplo, en cuanto a cómo se desempeñan ciertas actividades que han cambiado un poco en su naturaleza, ¿verdad? Entonces, bueno, este pequeño virus que está acá ha cambiado un poco el panorama y sobre eso es un poco que vamos a hablar, ¿verdad? En cuanto a lo principal que debemos saber y que generó este virus, bueno,
Lo primero, vamos a hablar de una palabra que se va a repetir a lo largo de estos minutos que voy a compartir con ustedes, que tiene que ver con la incertidumbre, ¿verdad? Con el hecho de no saber o no tener certeza en cuanto a su fin. Ciertamente, hoy por hoy se tienen un poco más de certezas que lo que era hace un año, por ejemplo, pero ciertamente esta incertidumbre sigue existiendo. ¿Y por qué se da esta incertidumbre? Bueno, una primera cuestión a tener en cuenta son las variantes. Si bien nosotros sacamos pecho y decimos, bueno, ya estamos vacunados, tuvimos la oportunidad de vacunarnos, estamos ya más cerca del final, sabemos que este virus lo que tiene es la capacidad de replicarse, de generar variantes, y esas variantes que se van generando, si se siguen sucediendo, y el mundo en sí, todos los habitantes, no estamos hablando de un país solamente, estamos hablando del mundo, no están vacunados, esto se va a seguir propagando. Y de hecho, por ejemplo, tenemos la muestra de, bueno, lo que fueron las variantes, ¿verdad? Desde la primera variante que conocimos hasta la variante Delta, que fue la última muy temida, ¿verdad? Pasando por la gama que hizo estragos acá en Paraguay, ¿verdad? Vemos que esta tendencia, el hecho de que, bueno, de que el virus se replique y forme otras variantes, nos expone a nuevos riesgos, potenciales riesgos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede que la vacuna, las vacunas, cada una de las plataformas existentes, no tenga el mismo efecto, ¿sí? Entonces, ese es un primer riesgo, ¿cierto? Como les decía, el tema de la vacunación, ¿verdad? ¿Por qué el tema de la vacunación? Porque no todos los países en el mundo han tenido un acceso, digamos, completo a la vacuna. E inclusive, aquellos que han tenido un acceso muy bueno a las vacunas, vieron que, por ejemplo, no sé, y hay una lista de países, a pesar de que la OMS no lo ha establecido como un lineamiento, vemos que hay muchos países que ya están estableciendo lo de la tercera dosis, ¿verdad? Entonces, el tema de vacunación es un tema que realmente es complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras que no todos estemos vacunados con las dos dosis o una dosis, en el caso de las plataformas que así sean, esto va a seguir siendo un riesgo. Después vamos a hablar un poco más de qué pasó con el tema vacunación, ¿verdad? Pero esto sigue siendo un problema. Y bueno, una tercera variante que sigue generando incertidumbre es cómo se responde a las políticas. A las políticas públicas en general, ¿sí? Y a las políticas comerciales en particular, ¿verdad? O a las políticas que se han desarrollado para incentivar estas actividades que pararon, ¿verdad? Las cuales fueron muchas y tuvieron distintos matices, ¿verdad? Desde lo que es el comercio, por ejemplo, en el caso justamente de Encarnación, vemos el tema fronterizo, ¿verdad? Hasta las cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, aquellos planes que se articularon para ya sea pequeñas empresas, como el tema de FOGAPI, etcétera. O sea, y eso no pasa solo en Paraguay, eso pasa a nivel internacional. Pero yo les diría que estas tres cuestiones son como las más relevantes sobre la cual gira esta incertidumbre que todavía gran parte de la población tiene a nivel internacional. Ahora bien, en cuanto al contexto en general, existen distintos focos de interés, de los cuales me gustaría ir hablando brevemente, ¿verdad? El primero de los focos quizá podemos detenernos un poco en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, y está, bueno, ustedes saben, el cambio de gobierno hizo que se vuelva a mirar con mucha atención cuál era la hoja de ruta que Biden iba a seguir, en contraposición quizá con lo que venía haciendo Trump, ver cómo reaccionaba a ciertas cuestiones que eran muy complejas que tenía que enfrentar Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, una de las cuestiones que vimos en el muy corto plazo fue el tema de, bueno, se había anunciado ya previamente el retiro de tropas de Afganistán. Esto ocurrió y no es novedad para nadie lo que significó eso, ¿verdad? O sea, vimos en las noticias esta cuestión de cómo el haber salido de Afganistán y la llegada otra vez de los talibanes a Kabul marcó como un
una noticia muy choqueante a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se vio que después de 20 años era como un retrotraerse a lo que fue antes de esa campaña que fue tan costosa en vidas, tan costosa en recursos, y no solamente para Estados Unidos, en general para muchos países de Occidente, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos sí mantenía ya frentes abiertos con China, tenía otros temas, ¿verdad? Y esto, digamos, puso otra vez en el tapete algunas acciones internacionales de Estados Unidos. Una segunda variable, digamos, un segundo actor de mucha atención tiene que ver con China, ¿verdad? China, que al mismo tiempo para Paraguay, el hablar de China o de la República Popular de China, dicho en todos los términos, ¿verdad?, implica enseguida retrotraernos también al debate de que Paraguay es el único país que reconoce a Taiwán en América del Sur. Y esto lo pone en un escenario complejo. ¿Por qué? Porque ciertamente China es un gran jugador del comercio internacional y es muy llamativo, pero pese a no tener relaciones diplomáticas con Paraguay, si vemos los principales países de origen de las importaciones paraguayas, vemos que China lo encabeza, la República Popular de China, ¿sí? Así que el factor China es muy relevante, no solamente por el tema comercial, también por el tema de las inversiones extranjeras directas, ¿verdad? Que se ve que China tiene distintas iniciativas a nivel internacional y de repente hay actores que plantean, bueno, ¿qué pasa con el reconocimiento a Taiwán? Bueno, esto fue algo que para Paraguay, por ejemplo, tuvo otra vez un cierto movimiento, este debate, digamos, con el tema de las vacunas y todo, pero bueno, eso fue quedando ahí, ¿verdad? En un stand-by por ahora. Se sigue, digamos, con la política tradicional, porque desde 1957 Paraguay reconoce a Taiwán. Hay muchas razones para, digamos, que sostuvieron ese reconocimiento, y bueno, eso continúa así. Y bueno, un tercer factor tiene que ver con la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea es un actor de relevancia a nivel internacional. La Unión Europea, por ejemplo, en términos de comercio, es extra Mercosur, digamos, uno de los bloques más importantes para lo que es el Paraguay. Hasta el año 2018, la Unión Europea inclusive le otorgaba a Paraguay un sistema generalizado de preferencias plus, era el único país que lo tenía en la región. Eso fue, en la región me refiero a Mercosur, ¿verdad? Eso fue algo sumamente beneficioso. Se potenciaron muchas exportaciones con esto, pero cumplido con el plazo establecido y luego de ciertas condiciones que se hayan dado, Paraguay ya no goza de ese sistema de preferencias, ¿verdad? Entonces, estas son algunas líneas que desafían un poco lo que tiene que ver con el contexto internacional en el que se van a dar las exportaciones de Paraguay. También un factor a tener en cuenta tiene que ver con estas temáticas transversales. ¿Y a qué nos referimos con temáticas transversales? Ejemplo, medio ambiente, el hecho de que prácticas sustentables van a ser exigidas cada vez más para que podamos desarrollar ciertas actividades o exportaciones. Por ejemplo, se habla mucho del tratado entre Unión Europea y Mercosur. Ahora, este tratado, si bien se llegó a un primer nivel de acuerdo, digamos, para que entre en vigencia, se tienen que dar una serie de condiciones. Europa es un actor que tiene muy, muy, mucho énfasis, que da mucho énfasis a las cuestiones medioambientales, y ¿sí? Tiene un instrumento, por ejemplo, el European Green Deal, que, por ejemplo, vela por muchas cuestiones de medio ambiente. Y esto es un punto que tiene que ser todavía atendido en cuanto a Mercosur, no en la firma solamente, sino en las medidas. Entonces, el tema medio ambiente es un tema transversal, el tema, por ejemplo, de la circularidad de la economía, de cómo vemos que la economía puede volverse más sustentable en cuanto a estas prácticas, ¿verdad? También vemos, por ejemplo, el tema del delito transnacional, ¿verdad? Vemos cada vez más evidencia acerca de, bueno, el tema del lavado de dinero, quizá el terrorismo, cómo podemos ser más efectivos en cuanto a esos temas de manera a que eso no sea algo que impida nuestra inserción internacional, ¿verdad? Entonces,
Entre los desafíos a nivel macro, me gustaría plantear un poco el relacionamiento con estos actores quizá que se marcaron acá, estas temáticas transversales también, ¿verdad? Entonces, eso como en una primera instancia. Y bueno, en cuanto al interno, porque también se ve como esa reciprocidad a veces entre cómo los conflictos externos o internos se van retroalimentando, ¿verdad? En cuanto a lo interno, podemos ver también de repente esas cuestiones sociales, ¿sí? Vemos que no todos los gobiernos, y en el caso de Paraguay, ¿verdad? Vemos la capacidad de respuesta, ¿verdad? La capacidad de respuesta se vio muy, muy potenciada, digamos, por cooperación internacional. Vimos que donantes tradicionales y nuevos donantes aportaron mucho para el contexto, pero hay algunas cuestiones que todavía no están salvadas en cuanto a cómo se va a responder ante eso, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, es cierto que el nivel de endeudamiento subió, si bien Paraguay está entre los países que menor nivel de endeudamiento tienen en la región, ¿verdad? Eso también es un factor a tener en cuenta. Y bueno, vimos que también no sería extraño que causas de muerte, digamos, que antes no estaban siendo muy elevadas, vuelvan otra vez a ser elevadas. ¿Por qué? Porque se postergó, porque gente que debería haberse atendido durante este tiempo de pandemia fue relegada por distintas razones, mismo por razones personales, que las personas no querían asistir a los centros asistenciales, como así también por cuestiones que los centros asistenciales tenían otras urgencias, ¿verdad? Entonces, eso puede continuar. Y bueno, el tema del distanciamiento. Lo del distanciamiento es clave porque termina repercutiendo en distintas industrias, ¿sí? Entonces, eso lo dejo un poco acá por el lado social. Y bueno, la respuesta ciertamente es incompleta. La respuesta vemos, y no solamente en Paraguay, vemos en distintos países que tiene distintos ritmos. Entonces eso va a terminar afectando al comercio. ¿Y cómo va a terminar afectando? Ciertamente los países van a tener dificultades de recuperar su demanda, de restablecer ciertas actividades, y bueno, con esos rezagos también hacen que la recuperación no pueda ser completa, ¿sí? Y como les dije previamente, ¿verdad? El tema de las olas o de estas cepas que van apareciendo, ¿verdad? También van a afectar el ritmo de la recuperación, que es algo a tener en cuenta. ¿Y cuál es otro problema que va a vislumbrar la actividad comercial internacional y el sector público en general para articular políticas, ¿verdad? El tema de esto que les decía, de un espacio fiscal mucho más reducido para las políticas que quiere implementar. ¿Qué significa esto? Que las deudas aumentaron, entonces el margen de maniobra con el que se cuenta es mucho menor. Ahora bien, en cuanto al sector privado, se ven ciertas tendencias que sí van a repercutir en cuanto al comercio, que tiene que ver con la informalidad, ¿verdad? La informalidad de empresas que estaban legalmente constituidas, que tuvieron que pasar a otros regímenes, etcétera. O sea, esto va a afectar no solamente a la oferta, sino también a la demanda. Personas que trabajaban de manera legal, etcétera, que bueno, ahora ya no cuentan con esos beneficios, entonces van a ver su capacidad adquisitiva también menguada, ¿verdad? Bueno, el tema del teletrabajo, que agrandó la brecha que teníamos entre las personas. ¿Por qué? Porque cuántas mujeres, cuántos hombres que trabajaban, por ejemplo, de su oficina, tenían los recursos, no contaban con los mismos recursos para hacerlo de su casa. Entonces, eso también fue afectando el mercado laboral. Y bueno, por supuesto, las MIPYMES, que representan gran parte, más del 97% del tejido empresarial paraguayo, las unidades económicas según el Censo Económico Nacional, ¿verdad? Entonces vemos que estas empresas se van a ver afectadas por la situación. Sin contar que acá subyace, en cuanto a la informalidad, al teletrabajo y a las MIPYMES, que tanto las mujeres como los jóvenes fueron los más perjudicados en toda esta crisis, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay diferencia entre los sectores. Por ejemplo, vemos que la industria, de cierta manera, pudo recuperarse, digamos, más,
más rápido, si se quiere, pudo restablecerse más rápido, pero en cuanto a los servicios, vemos que, por ejemplo, cuestiones turísticas todavía no están pudiendo recuperarse del todo. ¿Por qué? Porque existen los protocolos, porque de repente, bueno, la industria de la hospitalidad, por ejemplo, se vio afectada con esto por el tema de los aforos o por ejemplo, con el tema de, bueno, se exige cierto protocolo para el ingreso al país que implica o vacunación o análisis, etcétera, que no vuelven sencillo el turismo. Entonces, vemos que la recuperación es dispar por los sectores, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a puntualmente unas líneas de aspectos de comercio internacional que me gustaría marcar, es que el comercio internacional en cuanto a los bienes tuvo como mayor facilidad para adaptarse a la situación que lo que es el comercio transfronterizo, ¿verdad? El comercio transfronterizo ciertamente se vio afectado y bueno, vemos todavía lo que nos pasa, por ejemplo, con ciertos pasos con Argentina, ¿verdad? Con los pasos con Argentina, que esto todavía no está restablecido y bueno, eso ciertamente influye en lo que es la capacidad de generar actividades comerciales, sobre todo en no solamente la ciudad fronteriza, sino aquellas ciudades que tienen mucha interacción, que quizá ven esta actividad menguada por lo de la pandemia, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco para hablar del contexto en general y algunas líneas, ¿verdad? Que me gustaría marcar, bueno, lo que les había contado del mercado laboral y qué pérdidas se van a tener, ¿verdad? Bueno, ¿qué pérdidas vemos y cómo estamos viendo que se desarrolla el comercio? Bueno, ahí voy a pasar algunas cositas para detallar esto. Si nos fijamos acá en esta gráfica, estos son datos del Banco Central, ¿verdad? Fíjense, vemos cómo, por ejemplo, las exportaciones realmente se mantuvieron en el transcurso del tiempo. Y si bien podemos apreciar que la importación también tuvo un elevado nivel, nos fijamos que el superávit era de 935 millones de dólares en lo que fue entre enero y mayo de 2021, ¿verdad? Lo que vemos en este primer momento. Otra cuestión también interesante en cuanto a las exportaciones que podemos apreciar es que vemos un repunte en todos los productos en general, bueno, salvo una baja en lo que es energía eléctrica, pero vemos que este primer cuatrimestre del año tuvo números positivos, ¿verdad? Si se fijan ustedes, vemos un aumento, sobre todo, por ejemplo, muy marcado en bienes como el cuero. Pero bueno, se ve en general en los bienes industriales, vemos por ejemplo que también los hilos, los cables se recuperaron y bueno, una noticia alentadora tiene que ver con este crecimiento, ¿verdad? Y con el crecimiento de las exportaciones que estuvo en orden al 31.8%, ¿verdad? Esto en cuanto a las exportaciones. Y bueno, vemos también la recuperación en torno a maquila, ¿verdad? La maquila es este régimen que ustedes saben que Paraguay tiene, por el cual se pueden ingresar partes y luego son estas ensambladas en el país para su reexportación, ¿verdad? Si se fijan acá, vemos cómo la exportación en cuanto al régimen de maquila ya se ha recuperado, fíjense, con respecto a lo que fue el año 2020, como más allá de, si ustedes se fijan en el año pasado, en lo que fue abril, que fue el mes, digamos, más bajo, porque fue el peor mes de distanciamiento social en cuanto a la paralización de actividades, esto, por ejemplo, ya fue creciendo para el mes de mayo, y esta tendencia se mantuvo, ¿verdad? Se mantuvo más allá de enero, que tuvo otra vez una disminución, pero para lo que es este primer cuatrimestre, vemos que el promedio ya está en torno al 68%, ¿sí? Y bueno, otra variable ya acá como para ir cerrando, tiene que ver con el tema de la inflación, ¿verdad? En cuanto a la inflación, sí, para el mes de junio esto se mantuvo en cuanto a los niveles esperados, ¿verdad? La inflación interanual en el 4.5%. Ustedes saben que el Banco Central del Paraguay tiene un esquema de metas de inflación por el cual se mantiene un 4% más menos 2% como su banda de fluctuación, ¿verdad? Así que esto se veía ahí
dentro de los parámetros establecidos. Y bueno, comparado con la región, vemos cómo Paraguay se encuentra en torno a mensual al 0,6%, ¿verdad? Lejos de Argentina, por ejemplo, que es el país que mayor inflación tiene, y vemos cómo a nivel interanual estaba en el 3,7%, ¿verdad? Entonces, estas son condiciones quizá importantes para la realización de comercio. Entonces, bueno, me gustaría también marcarlo acá. Y bueno, un último detalle nada más, hablar de la desocupación como para tener el contexto en el cual se desarrollan nuestras actividades económicas, ¿verdad? Y acá me gustaría compartirles estadística del INE. Acá el INE vemos que de la población total de Paraguay de 7.2 millones de habitantes, vemos que la fuerza de trabajo se compone por 3.700.000 personas, y de esta fuerza de trabajo vemos que 3.4 millones está ocupada y 300.000 están desocupadas. Estas personas que están ocupadas, hay dos como aspectos a tener en cuenta, ¿verdad? Que tiene que ver con la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo, ¿verdad? Que vimos que esto también creció con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que tiene que ver con 205 mil personas, y la combinación de subocupación por esta insuficiencia del tiempo y desocupación, que vemos que está en torno a 511 mil personas, ¿verdad? Lo cual es ciertamente un factor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto termina repercutiendo en lo que son las actividades comerciales, porque por el lado de la demanda y de los ingresos que estas personas tienen, ¿verdad? Así que bueno, en honor al tiempo que me dieron, yo espero que esto les haya servido como un marco para ver los desafíos que se tienen, ¿verdad? Desde ya yo agradezco muchísimo su atención y voy a quedar atenta a cualquier duda que pueda surgir. Este es mi correo en el cual pueden comunicar sin ningún problema, o mi usuario en Twitter, que también sirve para interactuar y poder seguir creciendo todos juntos. Así que muchas gracias de mi parte. Gracias, Antonella. Tengo una, en realidad son dos consultas. Dice, ¿cuáles serán los protocolos o procedimientos para la apertura de las fronteras con Argentina? Y si usted cree que eso sería beneficioso para el país. Bueno, en cuanto a los protocolos, eso se está trabajando intensamente a nivel binacional, ¿verdad? Yo creo que ustedes, que son protagonistas de ese tipo de espacios geográficos, son conscientes de que la frontera es mucho más que un paso. La frontera tiene que ver con una vida compartida, con una vida que se desarrolla en conjunto, ¿verdad? Solo aquellos que conocemos la frontera, que estamos ahí, sabemos que no es solamente irme a otro país, ¿verdad? La frontera tiene que ver con lazos familiares, lazos comerciales, lazos académicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta cuestión tiene que ser resuelta en el corto o mediano plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente los países están con un descenso de casos, se tiene la experiencia positiva con Brasil, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que tendría que servir como mayores argumentos para articular los protocolos necesarios. Ahora bien, ahí la ciudadanía yo creo que tiene que ser protagonista, porque cuando yo paso y veo un grupo de personas que está sin tapaboca, que está poniendo en riesgo ciertas cuestiones, yo creo que ahí está el problema. No en solamente el protocolo, porque el protocolo puede ser fantástico, lo que articularon, trabajaron, generaron todo un esquema y después nosotros no cumplimos, ¿verdad? Entonces, creo que la ciudadanía tiene que ser un actor fundamental para eso. Eso con respecto a lo de las fronteras, ¿verdad? Yo creo que sí va a ser beneficioso, pero, por supuesto, atendiendo todos los protocolos, ¿verdad? Así como los que somos padres veíamos con terror la vuelta a las clases, por ejemplo, hoy por hoy decimos, ah, viste, si se respetaban los protocolos, si se hacía esto, si se hacía aquello, se podía volver, ¿verdad? En determinadas condiciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy por hoy la apertura de fronteras tiene que ser un aspecto prioritario en las autoridades del trabajo para que eso se pueda dar, ¿verdad? No sé si la segunda pregunta, ¿me podrías repetir, por favor, Laura? ¿Cree que sería beneficioso para el país, dice? Sí, yo creo que sí, siempre y cuando se cumplan los protocolos, y para eso no existe solamente una figura de autoridad que lo tiene que hacer cumplir, sino yo creo que pasa por la responsabilidad de todos, ¿verdad?
responsabilidad de todo, compromiso de todo, para que podamos salir más rápido de todo eso y volver a la normalidad difícil, pero poder ya crear nuevamente vínculos con los países vecinos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Antonella. Bueno, pasamos con Gustavo Cardoso, con el tema de las empresas unicornios y su impacto en el e-commerce. Licenciado, él es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tiene una maestría en Relaciones Comerciales Internacionales, maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, didáctica universitaria. Realizó varias investigaciones, como por ejemplo Argentina en la Alianza del Pacífico, China y Taiwán en la senda del diálogo, entre otras. También publicó varios artículos en The Washington Times, Centro Argentino de Estudios Internacionales, Global Asia Magazine, y fue coautor de varios libros. Le damos la bienvenida, profe Gustavo. Tanto Sí, tiempo. bueno, ¿cómo le va, decana? Muy Buenas bien. noches a todos los participantes. Bueno, felicitar a Antonella, realmente una exposición muy con una perspectiva bastante amplia, interesante. Es la primera profesora que veo del ámbito comercial de Paraguay que hace un análisis muy interesante desde la perspectiva de China con Taiwán y un poco el escenario global. Así que la felicito porque planteó una realidad que es concreta, que es lo que está ocurriendo hoy en día a nivel global. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer a continuación es un poco complementar esa idea sobre cuál es el escenario que se está visualizando en esta pandemia. Ya ni siquiera podemos hablar de pospandemia porque todavía estamos en una situación indefinida. Antonella ha mencionado sobre la problemática que está planteando las nuevas cepas y el impacto que esto va a tener y que está teniendo a nivel del comercio internacional. Entonces, yo lo que les voy a agregar es un tema, no digo novedoso, es un tema que se viene desarrollando estos últimos años, sobre esto que se denomina las empresas unicornio, ¿no? Entonces, me voy a compartir la pantalla con ustedes para comentarles un poquito. Creo que la visualizan bien, no tienen inconveniente, entonces vamos a comenzar. Un poquito esto de lo que son las empresas unicornio, ¿no? Una de las cuestiones que planteó esta realidad de la pandemia, ¿no? Nosotros veníamos de un proceso de una guerra comercial muy fuerte, justo Antonella mencionó esta puja que había entre Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, con relación a Donald Trump, el anterior mandatario, ¿no? Y fundamentalmente teniendo como un actor China, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ha tenido China en esta puja comercial a nivel global? Porque hay muchos intereses que están en boga. Antonella mencionó la cuestión medioambiental como un hecho que ha venido ahora a las mesas de las negociaciones y que se va a plantear fuertemente en este contexto que se está visualizando post-pandemia o de adaptación o de aggiornamiento a la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los reglamentos en cuanto a lo que es básicamente la movilidad? ¿Cómo nos vamos a poder movilizar? Porque el comercio también se nutre, el comercio internacional se nutre muy fuertemente de la migración, del movimiento de capitales, de las diásporas, de comunidades que están alojadas en otros países y envían remesas de dinero a sus países originarios. Con lo cual todo esto ha tenido un impacto muy importante. Y uno de los elementos que ha surgido muy fuertemente en este escenario de pandemia ha sido esto que se denomina las empresas unicornio. Empresas unicornios que ya tienen un antecedente, digamos, de constitución, de formación, hace casi una década, ¿no? Pero que son totalmente novedosas porque apuntan básicamente a todo, son empresas que brindan servicios básicamente orientados en el e-commerce y que están teniendo y que están fomentando una reconfiguración de todo este proceso del comercio electrónico y que seguramente, y de hecho ya se está visualizando en algunos segmentos, esto va a impactar fuertemente en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque hay una realidad. El COVID lo que ha generado ha sido un cambio absoluto en la estructura de comercialización, de la utilización de las redes sociales, de los marketplaces, para poder acceder
a determinados productos, determinados insumos, ha impactado también fuertemente en el comercio internacional, lo retrotrajo. Yo recuerdo la charla que dimos el año pasado para la UNAE, hablando un poquito del impacto que ha tenido el COVID en términos de intercambio comercial. Y hoy un aspecto que se ha planteado también y que se está planteando fuertemente y que ingresa en este escenario que plantó Antonella en esta puja comercial fundamentalmente entre China y los Estados Unidos, que son las principales potencias globales del siglo XXI, hace referencia básicamente a esto, ¿no? A cómo se va a controlar el manejo de la información y los cambios de las pautas de consumo. Hoy todo está informatizado y la tendencia es que la gente busque la comodidad, busque el acceso a determinados productos desde su propio hogar. Entonces, esto también plantea un escenario totalmente novedoso para aquellas instituciones públicas, privadas, ¿no? Encargadas de resolver esta demanda, este escenario de comercio internacional que ha perdido una movilidad, que ha perdido casi una dinámica de un 300%, ¿no? Pero que también generó un take-off, un despegue de nuevas herramientas de utilización, donde los consumidores, que hoy son, para llamarlo de alguna forma, los que más saben de los productos, ¿no? Hoy se valoriza mucho la experiencia del consumidor y es algo que toman las empresas unicornio, hayan generado este escenario que se potenció con la pandemia y que venía de antes, para que estas empresas con estas características, con esta estructura, con este sistema financiero, con este mecanismo organizativo multicultural, con este, digamos, no teniendo una base en un país determinado, hoy generen un boom en términos financieros, en términos comerciales, que muy pocos países le están prestando atención. Y después vamos a volver un poquito a las políticas estatales con relación a prestarle atención a lo que significan las empresas unicornio, básicamente. ¿Qué son las empresas unicornio? Son empresas, bueno, es un término que lo utilizó Aileen Lee, que es una fundadora de Cowboy Venture y que fue una de las primeras empresas unicornio. Son empresas que están valoradas aproximadamente en 1.000 millones de dólares y que operan fuertemente en el mercado startup o en el mercado, digamos, el e-commerce o prestan servicios básicamente, ¿no? Las más importantes en América Latina tenemos desde el lado de Argentina, ¿no? Yo puedo hablar, desconozco de Paraguay, seguramente tienen empresas unicornio, hay algunas en Brasil, son por ejemplo Mercado Libre, ¿sí? Despegar.com, son empresas unicornios que hoy están ejerciendo una fuerza, una sinergia comercial y una sinergia financiera muy importante a nivel internacional, porque han sido las grandes empresas que han captado estos capitales ángeles que pululan por el aire, ¿no? Capitales ángeles que andan dando vuelta por el cielo, tratando de ver dónde focalizan el capital, dónde va la inversión externa o esa inversión que quieren posicionar en determinados nichos y segmentos de mercado. Entonces, las empresas unicornio han impactado muy fuertemente en el segmento e-commerce, básicamente por estos aspectos. Primero, trabajan y apuntan, digamos, su base donde desarrollan sus negocios son específicamente las redes sociales. Es decir, no trabajan con la web media o la mass media, sino trabajan con la social media, las redes sociales. Es ahí donde captan fundamentalmente que la experiencia del consumidor, esto del consumer-centric, es decir, el consumidor se ha transformado en el representante, es decir, por decirlo de alguna manera, es el objetivo principal de las empresas unicornio, tratar de cooptar que la experiencia del consumidor y la característica que tiene el mercado e-commerce revestido a las empresas unicornio es un mercado que crece totalmente rápido. En muy corto plazo, estas empresas, en un periodo de aproximadamente 3 a 5 años, ya superan estos capitales de 1.000 millones de dólares, es decir, captan esa inversión que después, digamos, desembocan en el mercado, fundamentalmente en el segmento e-commerce, y están generando toda esta reconfiguración, no solamente de la utilización de las plataformas sociales, sino también con un impacto en el comercio global. Son empresas multiculturales, ubicadas en diferentes áreas, no tienen una sede principal,
pueden operar en diferentes países y fundamentalmente se revierten de mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque el límite entre el fracaso y el éxito es mínimo. Son empresas que, así como despegan, muchas caen y desaparecen en muy corto plazo. Y acá nos preguntamos, ¿esta innovación, esta inversión en desarrollo, esta publicidad y este aprendizaje y comunicación, cómo se puede aplicar y cómo lo están desarrollando? Básicamente generando un ecosistema de negocios que posibilite la implementación. Es decir, genera un environment, un clima de desarrollo de estas empresas que después pueden salir al mercado a competir muy fuertemente y teniendo, digamos, un impacto en estos diferentes canales de comercialización que yo les mencioné anteriormente. Entonces, las empresas unicornios tienen un proceso de despegue es mínimo. Hace poco Argentina, bueno, se ha transformado, a pesar de nuestra crisis interna, de todos nuestros problemas que tenemos, que son muchos y realmente muy, muy preocupantes para la situación del país, porque nos hace perder competitividad internacional, Argentina se ha transformado en un escenario donde las empresas unicornios se han podido desarrollar, pero son empresas que una vez que se desarrollan, despegan, no se quedan aquí adentro. ¿Sí? Utilizan al país como plataforma logística para ir hacia otros mercados, potenciar la matriz de comercialización en el ámbito de e-commerce y de logística en estos segmentos en otras áreas. Entonces, fundamentalmente, ¿cómo operan las empresas unicornios? Identifican nichos de mercado que pueden ser principalmente servicios. Por ejemplo, Ulala es un banco electrónico que recientemente se ha transformado en un unicornio. ¿Sí? Tienen Uber, tienen un montón de empresas, identifican oportunidades en el mercado, ¿sí? Los definen a esos mercados, verifican una rentabilidad y esa rentabilidad les da un posicionamiento de crecimiento, pero ese crecimiento no se puede realizar si no reciben el capital necesario para poder crecer y operar en los mercados internacionales. Porque una vez que salen a ese escenario global donde tienen que competir muy fuertemente con otras empresas de otros países que están muy bien posicionados en este mercado, por ejemplo India. India es otro país muy competidor en el segmento de los unicornios, junto con China, ¿no? Tenemos, digamos, un escenario, valga la redundancia, altamente competitivo, donde uno tiene que tener ciertos elementos que posibiliten que estas empresas puedan operar en el mercado. Es decir, las empresas unicornios, si bien trabajan a través de plataformas e-commerce, esas plataformas e-commerce tienen que estar desarrolladas a nivel interno, a nivel país, que, digamos, generan las herramientas necesarias para que puedan competir. ¿Sí? Yo hace unos años preguntaba en Paraguay, por allá por el año 2017, si había una marca país. ¿Sí? Hoy Paraguay cuenta con una marca país, una marca identificatoria a nivel global en el comercio internacional, que es la diferencia con respecto a otros países. Por ejemplo, Apex Brasil, Ixex de España, Pro Chile, Pro Colombia, Pro Ecuador. Es decir, todas esas herramientas posibilitan la constitución de ecosistemas para poder operar en este segmento, básicamente de lo que hoy se ha transformado en el comercio electrónico y el rol que cumplen estas empresas, como le dije anteriormente, las empresas unicornio. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos que contabilizar para que estas empresas puedan operar? Primero y principal, el conocimiento y recursos. ¿Cómo se pueden generar ese espacio de desarrollo, esa preincubación de las empresas unicornio? Fundamentalmente con el aporte de tres elementos, lo que es la academia, lo que es el sector público y lo que es el sector privado. Algo que en nuestros países es muy difícil de lograr, ¿no? La articulación de esos tres elementos a nosotros lo que nos da desde el punto de vista del comercio internacional es alta competitividad. Si nosotros invertimos en inversión en ITEC, si invertimos en capacitación, si invertimos fuertemente en formación, lo que tenemos es un know-how que después podemos utilizar para poder desarrollar un espíritu empresarial masivo. Un espíritu empresarial masivo que va generando, digamos, un precedente
para aquellos segmentos más jóvenes que vienen de atrás puedan tomar básicamente estos ejemplos y aplicarlos a sus realidades específicas. Acá mencionamos a Jack Ma, el fundador de Alibaba. Hoy Alibaba compite con Amazon, ¿sí? Ustedes saben, Alibaba es la plataforma de e-commerce más importante de China. Alipay tiene 800 millones de usuarios, con un volumen de manejo del comercio internacional realmente amplio. Son miles y miles de millones de dólares que se facturan a través del comercio electrónico, un comercio electrónico que en el caso de Alibaba lo tiene muy bien articulado desde el punto de vista de la logística, es decir, con una robotización, una tecnología y una innovación que se ha visto muy pocas veces en grandes empresas. Y son muy pocas las compañías similares, análogas a Alibaba, que pueden responder a esta demanda de volumen de tráfico de comercio electrónico, de venta online y de aseguramiento de entrega de estos productos a través de la logística, ¿no? De forma tan rápida y de forma tan eficiente. ¿Por qué? Porque estos cambios que mencionó anteriormente Antonella también han cambiado las pautas de consumo, y las pautas de consumo están orientadas en los mercados de mayor crecimiento en términos demográficos. Yo siempre le digo a mis alumnos, le he dicho a mis alumnos de la UNAE, ¿dónde tenemos que vender? ¿Vendemos en Europa o vendemos en India? Bueno, no, tratemos de vender en India. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la clase media en India en proyección en las próximas décadas va a ser superior a Europa, que está teniendo un crecimiento vegetativo, un envejecimiento de la población, y ese segmento, esos nichos de mercado, son muy difíciles de conseguir. Ahora, encontramos un mercado joven como el de la India, con nuevas pautas de consumo, porque al mejorar nuestra canasta y nuestros ingresos, mejoramos nuestras pautas de consumo. Entonces, tenemos un mercado de expansión de consumidores muy amplio para poder potenciar este ecosistema, donde en las economías emergentes, por ejemplo, Paraguay, economías emergentes, no en los mercados más maduros, más evolucionados en términos comerciales y en términos de tráfico comercial. Esto también responde a las nuevas tecnologías y a los modelos disruptivos de comercio. Esto quiere decir un aggiornamiento. No hay una tendencia estructurada que nos posibilite decir, bueno, el e-commerce en términos del comercio internacional está caracterizado de esta manera. No, se produce un cambio constante y una adaptabilidad que a nosotros nos demanda un desafío en cómo poder responder a esos segmentos de mercado que están muy vinculados a estos cambios que se dieron por estos problemas en términos sanitarios que hemos vivido en estos últimos 2 años y que han cambiado totalmente esto, el consumo, la percepción, la metodología logística, el impacto en el comercio global. Entonces, hubo un crecimiento muy fuerte de los servicios, y esos servicios hoy responden a la eficiencia en el muy corto plazo. Cuando uno analiza el mapa global de cuáles son las empresas unicornio, ustedes lo pueden visualizar. Las más importantes están en Estados Unidos y en China. China crea una empresa unicornio entre 3.5 y cada 4 días. Está creando una nueva empresa unicornio. Lo mismo en los Estados Unidos. En el caso de América Latina, Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina vienen muy bien posicionadas. Hay otros países que vienen un poquito más relegados, ¿sí? ¿No? Entonces ahí tenemos un escenario global que nos posibilita básicamente que visualizar esta nueva interdependencia económica en términos del e-commerce, en términos de la tecnología, en términos del posicionamiento de estas empresas que apuntan básicamente a estos segmentos. Big Data, el manejo del flujo de información en porcentajes que son usinas de manejo de información en una magnitud antes impensada. ¿Qué quiere decir? El manejo de esta información hoy se ha transformado en un ámbito de seguridad nacional. Los países están muy preocupados por el manejo de esta información, a tal punto que hoy Dinamarca, ha creado el primer embajador de Tech Diplomacy, es decir, un embajador que va a negociar entre lo que es el Silicon Valley de Estados Unidos y el Silicon Valley de China, lo que es la región, el parque industrial de China, donde están estas empresas unicornio, que manejan un gran flujo de información en términos comerciales, en términos financieros, y eso hoy es un tema sensible para los países.
La tech diplomacy es la respuesta diplomática, fundamentalmente de Dinamarca, que siente un precedente para el resto de los países, de cómo negociar en términos del manejo de la gran, de esto, de la big data, del manejo de la información en grandes cantidades. El tema de la seguridad, la ciberseguridad pensada también en los recursos logísticos. Ustedes piensen que hoy todo el sistema de logística internacional, y aún más con esta problemática que tenemos, se está informatizando a un nivel antes impensado. El teletrabajo que mencionó Antonella es muy importante. Hoy prácticamente todo el mundo ha adaptado el teletrabajo. Entonces, esto nos da la posibilidad de atender este nuevo segmento que es básicamente el e-commerce y el marketplace. Después tenemos otras herramientas, otros elementos que forman y que conforman y que conllevan a la constitución de estas empresas unicornios, que son muy importantes, como pueden ver, lo que es el servicio de salud, lo que es internet y software, lo que es la media, lo que es, por ejemplo, lo que es comunicación, ¿no? Pero este es el escenario de integración que hoy disponemos y en el cual tenemos un mercado muy amplio al cual abastecer, ¿no? Porque seguramente esto también va a tener un impacto en nuestros países, y bueno, Paraguay, el mercado del e-commerce ha crecido estos últimos años a un nivel antes impensado. Si ustedes evalúan la importancia que tienen en términos financieros y de manejo de volumen, digamos, de económico de las empresas unicornio, lo pueden observar en el gráfico. Son empresas que hoy, digamos, tienen una cotización en términos económicos, porque muchas no están en bolsa, no cotizan acciones en bolsa, en estos niveles. Entonces también plantea un escenario complejo, por ejemplo, a nivel financiero. Si las empresas unicornio que hoy operan en un sistema que no está amparado por una regulación financiera internacional, ¿en qué sentido? Bueno, sí, el dinero se mueve. Lógicamente hay bancos que regulan el sistema financiero, pero muchas empresas unicornio también se nutren de esto que creo que Antonella nos mencionó, las denominadas criptomonedas. Hoy las criptomonedas también son muy utilizadas y se están empezando a utilizar fuertemente en las transacciones comerciales. ¿Y quién regula las criptomonedas? Nadie. Las criptomonedas pululan en esa nube sin una estructura normativa internacional donde los bancos centrales de los países, donde, por ejemplo, el Banco Mundial no las puede articular, no las puede controlar, cualquiera puede tener acceso y es una herramienta de poder financiero a la hora de negociar que hoy en día, no lo sé, pero el día de mañana se podría llegar a negociar políticas comerciales bilaterales o en espacios multilaterales, por ejemplo. Bueno, ¿cómo es el impacto en el e-commerce? Fundamentalmente, las empresas unicornio están cambiando el panorama del comercio internacional. ¿En qué? En las cadenas de suministros tradicionales se están viendo reconfiguradas, en este sistema de atención del teletrabajo, en lo que es básicamente atender la demanda del cliente, de hacerlo de forma rápida, con una logística. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos un sistema que se llama Exporta Simple. Yo puedo operar a través de internet para cargar los datos, enviar algunos productos. Lógicamente eso no tiene que pasar una X cantidad de productos, ¿no? No tiene que ser una exportación masiva, sino algo mediano, y puedo operar con todas las agencias de logísticas internacionales, llámese DHL, llámese FedEx, que van a venir ¿dónde? A mi empresa o a mi domicilio privado. Yo cargo la operación, hago el pago, cargo todos los datos en Exporta Simple y el cliente en cualquier parte del mundo va a recibir la mercadería, va a abonar él en destino, en la cuenta de FedEx o de DHL, o yo lo voy a hacer y se lo voy a cargar al envío de la mercadería. Entonces, las empresas unicornio, a través de sus servicios, están impactando muy fuertemente en el e-commerce, y el e-commerce está generando estos cambios profundos en las cadenas de suministros tradicionales. Después tenemos básicamente qué es el e-commerce, lo pueden entender, algunos lo comprenden, otros no tienen todos los conceptos incorporados, lo que es compra en línea, pago en línea, instrucciones en línea, y entrega física de la mercadería, es decir, con una tercerización del servicio, ni siquiera la empresa propiamente dicha es la que entrega, sino que terceriza este servicio.
Entonces, hoy el e-commerce lo que está dando son grandes oportunidades. Está habiendo un crecimiento exponencial del comercio electrónico fomentado por estas empresas unicornio que operan a nivel global. Hay una mayor cantidad de opciones para los consumidores, consumidores que hoy son mucho más, están mucho más interiorizados en las características de compra, en, por ejemplo, el tipo de producto que quieren, cómo lo quieren, de qué manera. Hay opciones avanzadas en entrega y envío, esto quiere decir que hay una reconfiguración de las cadenas logísticas, se está generando de a poco. Se busca una entrega eficiente, hoy se está hablando, por ejemplo, en países de hacer entrega a través de drones. Si ustedes viven en Nueva Zelanda y compran un producto, en Nueva Zelanda ya se aplica la entrega a través de drones de determinados productos, ¿sí? Inclusive en China hay un alto consumo de servicios a través de plataformas digitales, por ejemplo, la salud. Se hacen consultas al médico por esto del no contacto por el COVID a través de plataformas digitales. Entonces, la determinación clave es preservar y valorar el crecimiento. Lo bueno que tiene este sistema, o por lo menos lo bueno no, el desafío que tiene, que son pocos intermediarios. ¿Qué quiere decir? Que también va a haber un segmento que antes ingresaba en esa plataforma logística, en esa estructura de negocios, que va a quedar relegado o que va a tener que reconfigurar su desenvolvimiento para poder articular con este nuevo escenario. Y por otro lado, puede ser un gran apoyo para las pequeñas y medianas empresas en el contexto global, ¿no? Entonces, miren un poquito los cuadros que tenemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, el 80% de las personas buscan productos y compran servicios a través de las plataformas online, ¿sí? Lo hacen a través de diferentes, lo pueden hacer a través de las laptops, a través de su computadora, a través de sus celulares. Es decir, el e-commerce ha tenido un crecimiento realmente amplio en los diferentes segmentos que ustedes pueden ver, ya sea a nivel de supermercado, puede ser, por ejemplo, la importación de algún producto que provenga de afuera, que a mí me lo traigan hasta la puerta de mi casa, y no es necesario hacer una oficialización de la documentación, porque son productos en pequeñas cantidades. Si todos estos servicios me ofrecen estas nuevas empresas muy vinculadas a responder a estas demandas nuevas de los consumidores. Fíjense, el comercio global, el e-commerce, la evaluación global del e-commerce para el año 2020 estaba calculada más o menos en 3.43 trillones de dólares. Es decir, es realmente un valor muy importante y con un crecimiento de más del 18%, ¿sí? En las diferentes transacciones con los diferentes tipos de consumidores, ¿eh? Ha tenido un crecimiento estrepitoso, muy fomentado por esta línea de las empresas unicornios y cómo han empezado a operar muy fuertemente en este servicio. Yo les comentaba de este banco digital que hay en Argentina, uno no tiene un lugar físico, lo hace todo a través de la plataforma online, y ellos te envían la tarjeta de crédito, tienen una tarjeta de crédito Visa, que uno la puede utilizar y funciona en cualquier parte del mundo. El banco no tiene lugar físico, no hay, pero te atienden por teléfono, te resuelven los problemas de forma muy rápida, uno puede hacer transacciones internacionales, es decir, hay una movilización de recursos sin tangiblemente tener un lugar físico en el cual ir y poder resolver los problemas, lo hace a través de las plataformas. El sistema de pagos internacionales también, ¿sí? Fíjense la cantidad de gente que utiliza pago de transacciones a través de las plataformas digitales, es decir, todo este tipo de servicio lo que está haciendo, muy de a poco está empezando a impactar muy fuertemente en las estructuras que tradicionalmente se han venido utilizando en el sistema de comercio internacional y de transacciones tradicionales internacionales. ¿Cómo esto va a impactar en los bancos centrales? ¿Cuál es la utilización de las criptomonedas? ¿Cuál va a ser el patrón financiero de transacción? ¿Qué función va a tener el transporte logístico multimodal, intermodal, a partir de la utilización de estas herramientas que ofrecen estas empresas unicornios principalmente? Entonces tenemos también el impacto que ha tenido en América Latina estos últimos años, ha sido realmente impresionante, yo les comentaba un poco el crecimiento, fíjense, un 150% ha crecido en países, bueno, Brasil es un mercado realmente muy receptivo de este tipo de comercio,
y ha tenido una penetración realmente amplia y lógicamente está empezando a impactar muy fuertemente. Hoy Mercado Libre opera como hace unos años operaba FedEx, tiene su propia flota de aviones y esa logística es muy altamente eficiente, ¿no? Entonces, también tenemos, digamos, el crecimiento en la penetración de región. Si uno lo analiza, la penetración en términos semanales, fíjense, es un 100% de crecimiento semanal que se dan en mercados como Colombia y más del 500% de un mercado como México, que son mercados grandes en términos demográficos, Colombia no tanto en comparación con México y Brasil, pero que sí tienen realidades en cuanto a la demanda, porque está esta clase media que yo les mencionaba, que es muy receptiva de la utilización de este tipo de herramientas a la hora de hacerse de la penetración, de consumo de productos y lógicamente de la utilización de estas plataformas. Entonces, como cierre, como conclusión, lo que podríamos decir es justamente esto, es decir, el éxito de las empresas unicornio está básicamente en su modelo, ¿no? En su modelo de negocio que corresponde a la integración de un canal de venta e-commerce y cadena logística de distribución que se apoya muy fuertemente en la tecnología. Lo que deberíamos preguntarnos, después de la disertación excelente de Antonella, es básicamente si nuestros países están preparados para responder a esta realidad que es altamente compleja, altamente competitiva, cómo nosotros vamos a poder resolver estos problemas que nos superan, ¿no? Porque inclusive tenemos inconvenientes en términos viales, en términos portuarios, pero digamos, el COVID lo que ha generado es un impacto muy fuerte en estos segmentos, y es algo irreversible, es algo que no puede cambiar, y tenemos este país que es China, que se viene muy fuerte en términos de desarrollo tecnológico, y que vamos a tener que resolverlo en cuanto a cómo vamos a enfrentar el desafío de China como potencia hegemónica en el futuro, en términos de la irrupción de sus empresas unicornios y en términos de lo que es, lógicamente, su ruta digital y el impacto en el comercio, e-commerce y cadenas logísticas. Así que les agradezco el tiempo y, bueno, dejamos un tiempito para preguntas. Gracias, profesor. Excelente. Sí, tenemos acá unas preguntas. Andrea Barrios, del cuarto año de Comercio Internacional, consulta, ¿cómo ayudan las empresas unicornios para el desarrollo económico del país? Bueno, las empresas unicornio lo que tienen es una característica, utilizan fundamentalmente un porcentaje muy alto, son gente muy joven, los CEO no superan los 35 años de edad. Primero, posibilita también con una fuerte política del Estado generar esto que yo mencioné, un ecosistema de innovación en tecnología que responda a estas demandas, amparadas no solamente en el segmento del comercio internacional, el e-commerce, el sistema financiero, es decir, va adaptando la realidad del país a las nuevas exigencias globales. Entonces, las empresas unicornio en ese sentido hoy están generando este ambiente. En el caso que yo siempre le cuento a mis estudiantes, cuando yo estudiaba en Taiwán, yo hice mi maestría en Taiwán, una de mis maestrías en Taiwán, y siempre les cuento lo mismo. Lo que a mí me sorprendía era la cantidad de premios que ganaba Taiwán en ciencia y tecnología, y cómo se mantenían esos, digamos, de dónde salían esos fondos. Y había un fuerte aporte del capital privado. El capital privado creaba las condiciones de innovación y tecnología para nutrirse de las mismas y ser competitivos a nivel global. A tal punto que hoy Taiwán es una isla de silicio, una tecnología de punta, y sus empresas compiten muy fuertemente en estos segmentos a nivel internacional. Entonces, en ese aspecto, yo creo que generan un aporte muy importante, siempre y cuando haya políticas, es decir, de mediano y largo plazo, no al corto plazo, como se caracterizan mucho los países latinoamericanos, que puedan generar este escenario para que estas empresas que se nutren de diferentes profesionales puedan despegar, ¿no? Y lógicamente traer capital y darle competitividad a la región y a nivel nacional. Una última pregunta para pasar después a la profe Evelyn y las chicas. ¿Qué antigüedad tienen estas empresas y cómo se instalan en los países? Creo que...
Sí, antigüedad se refieren desde cuándo surgen, más o menos año 2008, 2009 se empiezan a identificar. ¿Sí? Son muy recientes las empresas unicornios. ¿Y cómo surgen en los países? Bueno, eso varía muchísimo porque tiene que haber todo un espacio que posibilite, digamos, que estas empresas hagan una preincubación. Vieron que en la UNAI tenemos un espacio donde se habla de emprendedurismo, el aula de emprendedurismo. Entonces, aula puede ser utilizado para poder generar esta usina de ideas que después se pueden materializar en la creación de estas empresas, que al inicio no son unicornio. Las empresas comienzan brindando servicios a segmentos muy pequeños, van ganando experiencia, van ganando competitividad, van ganando espacios en el mercado, hasta que son captados por estas inversiones. Muchas de ellas, yo les mencioné, inversiones ángeles, ¿sí? Por ejemplo, en China, los grandes inversores en las empresas unicornio son los denominados BAT, ¿sí? Las tres grandes empresas chinas. Una es Alibaba. Alibaba es una empresa que también posibilita, a través de la fuerte inversión, la creación de estas empresas que después compiten fuertemente a nivel global. Pero bueno, no tienen muchos años, no han sido identificadas hace muchos años, y lógicamente su proceso de desarrollo y crecimiento requiere lógicamente de una inversión y de un tiempo que ronda, como les dije anteriormente, entre los 3 y 5 años. Muchísimas gracias, profe. Vamos a dejar las preguntas, después las vamos a mandar por correo porque tenemos que continuar con las presentaciones. Ahora le damos la bienvenida a la profe Evelyn Slobodiuk. Ella es la docente que tuvo a cargo los trabajos finales de grado de la licenciatura en Comercio Internacional. Buenas noches, profesora. Muy buenas noches, profe, a todos los presentes. Así es, como estaba diciendo la profe Laura, estuve trabajando con el grupo. Y así como decía la profe Antonella, estaba hablando del mercado globalizado y luego el profesor Gustavo hablaba de lo que es la parte de tecnología y cómo esto se adapta al comercio internacional. Lo que primero vamos a estar escuchando es la parte de cómo son los pagos que se realizan en comercio internacional, hablando de los sistemas financieros que hacen a la introducción de esto, de que el dinero vaya de un lado a otro, ¿verdad? Porque sabemos de que cuando hablamos de comercio internacional no estamos hablando de transacciones directas a través de persona a persona, ¿verdad? Y para eso vamos a escucharle primeramente a Doyi Cubilla, que la línea de investigación de ella es comercio internacional de servicios. Con el tema del pago digital como solución nacional. Así que le damos la bienvenida a Doyi, si puede iniciar con su presentación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Doyi, te escuchamos. Creo que la profe iba a presentar. Bueno, mi trabajo final de grado fue con el tema en sí, es el pago digital como solución a transacciones bancarias en negociaciones comerciales internacionales. Como primera parte, tenemos la introducción. En esto habla primeramente de la evolución que ha tenido la tecnología en el transcurso de estos años y cómo esto ha sido aprovechado por las entidades bancarias, ya que prácticamente todas las transacciones o los pagos a nivel internacional, ya sea las negociaciones entre empresas, entre importadores, todo de las entidades bancarias. Entonces, todas estas negociaciones se facilitan a través de estos pagos realizados en la web y hoy en día ya que es más avanzada que son las aplicaciones. Como es bien sabido, esta pandemia, el comercio internacional, pero no así, las aplicaciones que uno tiene, ya sea en el pago o ampliamente por las entidades bancarias. Seguidamente, entre las preguntas objetivo e hipótesis,
La pregunta general sería, ¿cómo contribuye el pago digital dentro de las negociaciones comerciales en función a las transacciones bancarias a nivel internacional? Entre algunas de las preguntas específicas tenemos, ¿cuál es la efectividad de la implementación de la tecnología digital financiera en negociaciones comerciales? ¿Qué expectativas tienen los nuevos clientes comerciales con relación a los pagos digitales dentro de las funciones bancarias? ¿Y cuáles serían esos beneficios que el pago digital, como una herramienta en sí financiera para los mercados? Y la hipótesis, el pago digital en función a transacciones bancarias contribuye como una solución ágil y segura dentro de las negociaciones a nivel internacional. La metodología utilizada en esta investigación fue la básica porque no tuvo propósitos aplicativos y el alcance en sí fue la descriptiva. El diseño de la investigación tuvo como objetivo una teoría fundamentada, ya que nos basamos prácticamente en la investigación de documentos. Y el enfoque fue cualitativo, ya que en este caso no se va a enfocar o no se enfocó en números, solamente en el desarrollo de la investigación. Los resultados y la discusión que tuvimos a través de esta investigación, el objetivo número uno, que fue analizar la efectividad de la implementación de la tecnología digital financiera en negociaciones comerciales internacionales. Efectivamente, a través de esta investigación se tuvo un resultado ampliamente positivo, ya que todos los entrevistados en el sector bancario habrían confirmado prácticamente que la banca digital, o ya sea sus plataformas web, son ampliamente efectivas para la implementación de la tecnología y, en este caso, teniendo en cuenta las negociaciones comerciales a nivel internacional. El objetivo número dos fue determinar las expectativas de los nuevos clientes comerciales con relación a los pagos digitales dentro de las funciones bancarias. Esto genera mucha expectativa para los nuevos clientes, ya que prácticamente se les abre una oportunidad a nivel internacional para las que ya sean pequeñas empresas o ya los que están a nivel internacional, porque prácticamente les facilita todo lo que es con relación a los pagos. Todos los pagos en sí se hacen a través de las bancas, a través de las entidades bancarias, entonces esto prácticamente genera una expectativa muy positiva para los nuevos clientes. Y el objetivo número tres sería comprender los beneficios del pago en forma digital como herramienta financiera a los mercados internacionales. Los beneficios que uno tiene, Ani, ya sea para estos clientes, son prácticamente la facilidad que tienen al momento de abonar, ya que prácticamente todas las documentaciones que se pueden adjuntar en la plataforma ya son prácticamente por la web. No es más necesario acercarse hasta una sucursal, se manejan prácticamente de manera digital. Y en conclusión, lo que llegamos con esta investigación, que fue gracias a los avances tecnológicos en todos los sectores económicos, siendo el sector financiero el que más utiliza la tecnología de la información en el mundo, un ejemplo de ello es la banca por internet, ya que denota en demasía la aceptación de los mismos en este rubro, tanto en el ente bancario como en los usuarios, en este caso los clientes, ya sean personas físicas y o jurídicas. Con el resultado obtenido se puede decir que se ha aprobado la hipótesis planteada, la cual consistió en el que el pago digital dentro de las negociaciones en función a transacciones bancarias a nivel internacional contribuye enormemente con una solución ágil, segura en las transacciones bancarias para los usuarios. Muchas gracias por todos por su atención. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por haber participado.
seguramente vamos a estar escuchándole a Eva Recalde, una compañera que tuvo otras dificultades con la presentación, que fue que no encontraba mucho material como para poder elaborar su investigación. Uno de los temas que podemos encontrar aquí en Paraguay es, pero información cuesta conseguir. Entonces, seguidamente estaremos escuchándole a Eva Recalde, que trae el tema utilización del transporte aéreo en el comercio exterior paraguayo, y la línea de investigación es medios de transporte. Muy buenas noches a todos. Yo les voy a estar hablando sobre mi trabajo final de grado, el cual se titula Utilización del transporte aéreo en el comercio exterior paraguayo. Como introducción, tenemos que el transporte aéreo se caracteriza por ser uno de los medios de transporte más veloces, permitiendo que el cliente obtenga la mercadería que ha solicitado en el momento en que lo requiera. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos de la investigación tenemos el objetivo general, que es describir la forma de utilización del transporte aéreo en el comercio exterior paraguayo, y los objetivos específicos. Primero, describir el protocolo a seguir para la utilización del transporte aéreo en el comercio exterior paraguayo y identificar las principales mercancías que son objeto de transporte vía aérea con destino al exterior. Como hipótesis, tenemos que el protocolo para el transporte de mercancías al exterior utilizado en el medio aéreo es riguroso. Siguiente, por favor. Dentro de la metodología encontramos que el tipo y el diseño de la investigación corresponde a una investigación básica y a un estudio de caso. El alcance de la investigación es descriptiva y el enfoque cualitativo. La unidad de análisis, el objeto de estudio, corresponde al supervisor de operaciones y el transporte aéreo en el comercio exterior paraguayo. Aquí tenemos los resultados y la discusión de la investigación, que sería en la siguiente página. Bueno, el primer objetivo consistió en describir el protocolo a seguir para la utilización del transporte aéreo en el comercio exterior paraguayo. Bueno, dentro de los requisitos, en primer lugar, la persona interesada en exportar sus medicamentos al exterior, lo primero que tiene que hacer es registrarse ante la aduana como un exportador. Después, ya dependiendo del tipo de mercadería, ahí donde dice documentaciones, se va a tener en cuenta otros aspectos. Bueno, si se trata de, por ejemplo, medicamentos, sí o sí se va a solicitar un documento fitosanitario y una autorización del Ministerio de Salud permitiendo que esa mercadería se pueda exportar. Si se trata de un producto de origen animal o vegetal, también se necesita un documento fitosanitario, y si se trata de un país con el cual Paraguay tiene un acuerdo o vínculo, como puede ser el Mercosur o cualquier otro tipo de bloque económico, tiene que tener sí o sí el certificado de origen. Y lo más importante, la guía aérea y el documento, la factura comercial. Dentro de las actividades previo al arribo de la carga, bueno, lo primero que tiene que hacer la persona interesada es ya haber cumplido con todos los requisitos anteriores, con todas las documentaciones, y dentro de la recepción de las mercancías en el aeropuerto, bueno, lo primero que se hace, bueno, los encargados de recepcionar las mercancías son los funcionarios de la DINAC, junto con los colaboradores de la aduana. Ellos se encargan de que cuando llegue la mercancía, se pese esa mercancía, luego corroborar si está todo en orden, y también posteriormente pasar por las máquinas
máquinas de rayos X para ver si no hay ningún tipo de irregularidad en las mercancías. Siguiente, por favor. Bueno, creo que Araceli tuvo inconvenientes con su internet, como para poder resumir, si es que por ahí vuelve enseguida, ya lo voy a estar explicando el tema que ya ha investigado. Fue un tema que al principio le tuvo un poco tuvo algunos inconvenientes debido a que no hay información relacionada a lo que es el transporte aéreo. Consiguió muy poco material y lo que sí le ayudó luego a poder culminar con su investigación fue poder contactar con una persona que está trabajando, que es colaborador de lo que es la aduana relacionada con el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, y de ahí pudo conseguir las aportaciones que estuvimos escuchando justamente lo que estaba respondiendo allá al primer objetivo. Estaba explicando detalladamente las necesidades que se tiene como para poder hacer las exportaciones a través del transporte aéreo, y eso ayudó para que podamos conocer más, no solamente ella, sino que al presentar su investigación, todos los que estábamos alrededor, los compañeros y las personas, ¿verdad?, que estaban viendo la presentación. Aparentemente ya no pudo regresar ahora, profe Laura. Mismo, profe, creo que tuvo problemas con su conexión, así que gracias por la aclaración también. Bueno, y queremos escuchar los últimos comentarios de Antonella, del profe Gustavo, ya como para despedirnos en esta noche que estuvimos aprendiendo tanto, de tanto aprendizaje. Bueno, en realidad de mi parte, primero quería felicitarla a Gustavo porque este tipo de temas son muy importantes, yo creo, en la formación, no solamente de los jóvenes, porque siempre se habla de la formación de los jóvenes, yo creo que de la actualización de todos los profesionales vinculados al área, ¿verdad? Así que creo que las dos charlas, y eso le felicito un poco a la organización, ¿verdad?, se complementaban porque se dan en un entorno, que quizás el entorno juega mucho, como refería Gustavo, en muchos temas, ¿verdad? Entonces, primero felicitarles a los organizadores por el evento, a Gustavo, como les dije, por la charla, y sobre todo me quería tomar un tiempo para darle una pequeña devolución tanto a Doji como a Eva, ¿verdad? Creo que hacer investigación en Paraguay es muy desafiante, siempre es muy desafiante, porque no disponemos de toda la información o de todos los datos que nos gustaría, ¿verdad? Creo que el tema base de datos, el tema accesibilidad a la información, etcétera, es un aspecto que tenemos que trabajar como país, ¿verdad? O sea, el hecho de contar con información nos da instrumentos para poder pensar no solamente políticas públicas, porque generalmente se lo asocia con las políticas públicas, también poder pensar prácticas empresariales, por ejemplo. Si es que no tenemos datos, ¿cómo vamos a poder proyectar ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una tarea pendiente, pero yo quería felicitarlas a las chicas por la elección de sus temas. Creo que los dos temas son muy actuales, que son temas muy interesantes, sobre todo en el área en la cual se están formando. Así que felicitarles, decirles que a veces la investigación es un camino un poco sinuoso.
hermoso, ¿verdad? Que a veces nos da mucho trabajo y dolores de cabeza, pero sin lugar a dudas, creo que la satisfacción está en poder aportar soluciones en distintos campos, sobre todo, como decíamos, en países como los nuestros, como Paraguay, sobre todo, donde quizá hay tanto por desarrollar todavía. Así que yo felicitarles a todos por el evento en sí, ¿verdad? Y como les dije, con un especial énfasis a las chicas por animarse también a presentar en esta instancia su trabajo. Bueno, buenas noches, gracias Antonella por las palabras retribuidas hacia tu persona también. Te agradezco muchísimo, tu aporte fue muy, muy interesante, coincido, creo que es una problemática regional el tema de la investigación, no es fácil acceder a información en nuestros países, ¿no? En general, es algo bastante problemático, así que yo estoy haciendo mi doctorado en Brasil y tengo problemas para acceder a información sobre algo específico de la política brasilera, entonces es muy comprensible, ¿no? Vivimos en países tan desarrollados en algunos aspectos, ¿no? Felicitar a las alumnas, agradecer a la Universidad Autónoma de Encarnación siempre por invitarme a la decana, un saludo cordial a nuestra rectora Nadia, un cariño grande para ella y su familia, y bueno, también a la profe Evelyn y a las alumnas, y, digamos, fomentarle la avidez intelectual, que nunca paren, lo mismo a los alumnos participantes, y invitarlos a conocer el mundo, a que salgan un poco, a que tengan esa digamos, viveza por un nuevo intelecto, por cada vez saber más, y espero que estas herramientas que le dé la universidad les sirvan para el día de mañana ser unos excelentes profesionales, que no tengo la menor duda que lo van a hacer. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos los presentes, gracias a Antonella por aceptar, gracias profe Gustavo, a las chicas también, como dicen, que se animaron, ¿sí? Que como les dije, que pierdan el miedo y que esta sea la primera de tantas, que continúen, que sigan formándose y que de a poquito ese miedo va a ir pasando, sino que ya están en otra instancia y que hay que ir animándose. Muchas gracias, profe Evelyn, también por apoyar a las chicas en esto. Bueno, en las consultas quedaron para más tarde, que les voy a mandar al correo si me permiten, pero queremos dar por finalizada. Muchísimas gracias nuevamente, creo que fue demasiado valioso este evento, ¿sí? Con muchísimo aprendizaje, y como dijo, los temas se conectaron demasiado bien, así que muy buenas noches a todos, también a los que están conectados desde sus casas, y muchas gracias.